En ocasión del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente López Obrador anunció que el aeropuerto de Santa Lucía va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa. La renta y los beneficios aportados por pasajeros, aerolíneas y prestadores de servicios serán transferidos a la dependencia para fortalecer sus finanzas. Se trataría de la primera vez que un aeropuerto civil en México y en el mundo sea administrado por el Ejército. La determinación de la tarifa de uso del aeropuerto TUA que pagamos los pasajeros será uno de los primeros retos del proyecto. Actualmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que moviliza la mitad de los usuarios del país, cobra una tarifa en un vuelo nacional de 475 pesos y en un vuelo internacional de 904 pesos. Si bien esta cantidad está incluida en el costo del boleto de avión, no va a las ganancias de las aerolíneas, sino al aeropuerto. Con el nuevo proyecto de Santa Lucía, esta cantidad sería etiquetada para las Fuerzas Armadas. Es importante señalar que las actuales tarifas del aeropuerto capitalino ya se encuentran entre las más caras de Latinoamérica, por encima de otros aeropuertos de conexión con los que México compite, como Bogotá, Panamá y Sao Paulo en Brasil.